La curación de dos ciegos. Tras hacer el milagro con la niña, Jesús y sus discípulos se fueron felices. Tenían rato caminando cuando Jesús se dio cuenta que entre las muchas personas que le seguían, habían dos ciegos que suplicaban: "Ten compasión de nosotros, hijo de David". Jesús los miró con amor y les hizo la siguiente pregunta: "¿Creen que puedo curarlos?". Ambos respondieron: "Sí, Señor, con fe". Jesús conocía los corazones de las personas y sabía que aquellas palabras eran sinceras, así que se acercó a los dos ciegos y les tocó los ojos, diciendo: "Que se haga según su fe". Inmediatamente los dos hombres recuperaron la vista, como había hecho otras veces. Jesús les pidió que no comentaran el hecho con nadie, pero tan pronto como se fueron, los hombres difundieron la noticia por todas partes. Aquello disgustó mucho a los líderes judíos, pues a los fariseos no les gustaba saber que Jesús podía hacer tantos milagros entre la gente. Un día trajeron ante él a un hombre cuyo espíritu estaba muy perturbado. Tan pronto como Jesús lo vio, echó al diablo, puso paz en su espíritu y le dio la bendición de Dios. El hombre fue sanado. La multitud estaba asombrada. Aquello también se difundió rápidamente. Siempre incrédulos, los fariseos solo podían criticar y comentar: "Ese hombre debe ser el mismo Satanás, para poder sacar las cosas malas del espíritu". Jesús, en su misión, recorrió pueblos y ciudades, enseñó en las sinagogas, predicó el Evangelio de Dios y sanó a los enfermos.